Hola chiquis, buenos días. Estamos aquí. Perfecto. Estamos de nuevo. Hola chiquis, espero que se vayan bien el día de hoy. Perdón que estaba como desconectada, como que me había desconectado un cable. Estaba como con una oreja escuchando que estaba hablando Joaquín y pensé que no estaba hablando a mí, pero bueno, wow, estoy como que seguía hablando en piloto automático y nunca supe qué dije. No fue como algo que quise decir voluntariamente. El día de hoy seguimos en pijama. Acabamos de almorzar y es súper temprano, son como las 12:30. Almorzamos temprano porque decidimos irnos hoy de la playa. Entonces nos levantamos temprano, hice las maletas, hice la cama, hice las cosas, almorzamos, le dimos al pupi. Ahora se armó su sillita para guardarla. Y tenía ropa aquí para hacer deporte, pero me dio mucha lata bajar al gimnasio, ¿saben? Porque nos vamos a ir. ¡Hola, Pupu! Nos vamos a Santiago. Y hay algo que tienen que inventarme. Así que bueno, eso. Ya, entonces saqué la chaqueta del Pupi por si acaso. Gorrito, esto. Sí, dejemos la cuna. Vamos a ir con pantufla y calcetines. Y la voy a ir con pijama, porque tenía ropa para ponerle ahora. Está. Pero al final dije, así lo voy a ir en pijama. Si vamos a movernos de aquí al auto y del auto a Santiago nomás. Pues su pijamita está cómodo. Y más calentito. Lo que yo sí me voy a vestir. Porque alguien me dice, ay, que me vaya en pijama. Pero a mí no me gusta irme en pijama. ¿No lo vas a comer tú? Y eso. Voy a guardar en mi mochila. Voy a bajar aquí encima que sea mejor. Uy, que está sucio aquí. Joaquín, está rancio este cuestión. Ah, listo. Estamos listos. Me hiciste peinado, miren. Tiene que llevar peinado para ver cómo voy a peinar al matrimonio. Hay que ir a Santiago porque quiero ver el vestido, porque se ve tan lindo en fotos. Ojalá que sea igual como me lo estoy imaginando y que me quede igual como me lo estoy imaginando y probármelo. Y ahí tengo que pasar en la misión zapatos. Agustín y la Rosa Guadalupe se han revivido tanto. Ni siquiera la Rosa de Guadalupe se ha revivido tanto, ni siquiera. Está como pa actor. Ya, estamos listos. Tenemos todo guardado. La mata del pup, todo. Ya guardé todo el baño. Me queda mi pura almohadita. Pero esta la meto en la bolsita que está ahí. Y listo. Pues aquí está abrigada el pupi. Mi cartera. Falta la chomi, que les puedo apostar la vida que está escondida. Porque la Mili, cada vez cacha que nos estamos yendo, empieza a ver que estamos ordenando y estamos armando maletas. Se esconde abajo de la cama. Porque no le gusta irse a mi niña. A ella le gusta estar aquí. Y no le gusta meterse la caja y todo, le gustan los viajes, los trayectos. Le encanta venir para acá, pero igual chilla para allá, para acá y chilla de vuelta. Oye, el chomi ya está escondido, ¿no? A ver, miren. Miren, veamos que está acá abajo la chomi. Después se esconde aquí, allá. Y para sacarla tenemos que mover la cama entera. Ay, no está. Pero encontré la pantufla. Debe estar escondida en otra parte. Vamos a buscar. Está en la misión búsqueda de Chamic. Entonces queda ahí. ¡Uy! ¿Qué? Ahí está. Está allá afuera Chamic en el balcón. No está escondida todavía. No, no cachaba nada. ¡Agua! Oigan, yo vine a buscar a Chamic y no la encontré. No sé si entró justo cuando yo nos miré. O estará. Cuidado, Agustín. Ya entramos todos. ¿Dónde está la Mimi? Yo miro para abajo por si acaso, pero es que bueno, me da un pánico. Ah, ahí está. Emilia, me querían matar de un infarto. Emilia. Ya, éntrate. Aquí estoy yo. Así, bien. Bien suelta, como siempre, como gavete. Ya, va, anda para adentro con el papá. Aquí para que vean mi outfit. Como siempre, ¿verdad? Siempre me pongo la misma weá.
Hello. Cómoda nomás, po. Si vamos a viajar, que sea cómodo. Ahí. ¿Y qué pasa? Me encanta. Ya. Última mirada al mar. Hasta nuevo aviso. No, realmente pensamos volver pronto. O sea, hoy es domingo. Domingo no sé cuánto. ¿Cuánto está hoy día? No sé, pero el sábado que viene, mañana es lunes, martes, miércoles, jueves, este viernes, sábado, este sábado es 9. Ese día tenemos matrimonio. O sea, dos semanas vamos a estar mod matrimonio en casa y toda la cuestión. Y ay, me voy a atrás. Ni cómo va a cansar, casi me voy a preparar. Bueno, y después del matrimonio, después de este fin de semana, queremos regresar. Como sería como el 11, como el lunes 11, domingo 10, por ahí. Yo creo que el lunes 11 sería una buena fecha. Así que ahí veremos si lo hacemos o no lo hacemos, porque hasta el momento lo tenemos planificado, pero no sabemos si se va a hacer realidad o no. ¿Y tu otra pantufla? El papá bajó a dejar las cosas al auto. Y ya va a venir y nos vamos a ir todos. Y abajo dejar unas cosas y en las otras. Y la Mili se me escondió de nuevo. Así que lo más probable es que... Mi amor, ya viene el papá. Trae tu pantufla para ponértela. No me sufre tanto, si el papá va y vuelve. Me falta de Mili, ¿eh? Que ahora sí que sí debe estar escondida aquí, la gata pesa. Ahí está. ¿Saben? Emilia, nos vamos. Nos salvarás. No te puedes quedar aquí, mi amor, chiquitita. Oye, Emilia. Nos fuimos. Vamos por Viña para salir a la carretera. Si está armado el inflable chiquitito que yo quería subir al Pópulo otra vez, qué rayo me va a dar. Ya sabes que quería subir al pub y estaba desinflado. Mi día como, bueno, día domingo, así que lo más probable es que lo tengan inflado. Pero para que lo vean, porque es chiquitito. Estaba muy pupial. Había otro chiquitito, miren, pero no es el mismo que yo vi. Han desinflado, al menos los dos. Llegamos a la casa. Y está mi paquete de chain. Mi vestido. Lo quiero ver. ¿Qué pasó? Está como raro, ¿no? ¿Ah? La luz empezó a chillar. Sí, es por... Lo bueno es que está ordenado. Son muy buenos. Ya, quiero abrir esto. ¡Ah! ¡Qué nervios! Ya, voy a hacer como un mini haul. Aquí mismo. Aquí no estoy abriendo la luz. Ojalá que me quede, porque... Llegó el momento, la verdad. Ya está lindo el vestido, que lo amo. Uy, me encanta la tela, me gustó. Es justo la tela que yo quería que fuera. Ay, qué bonito. Ahora esta parte de las pechugas. No, porque voy a andar con unos parches. Ya es que no lo puedo mostrar así porque no se va a entender. Ah, este se pone atrás. A ver. Vamos a probarlo. Lo amo el vestido. Lo amo. Ahora no me queda tal cual como... Estoy cagada de frío, ustedes no saben. No me queda tal cual como me va a quedar ese día. Porque mis pechugas no se van a ver así. Porque yo tengo, compré un rollito. Miren, les voy a mostrar. Esto. Un rollito. Que es como para firmar las pechugas. Es maravilloso porque te las poní y te las deja paraditas, así como si estuviese operada. Entonces, yo me voy a poner ese día. No me las pongo eso ahora para probarlo porque uno va a ser gastar por las puras y dos, porque para sacárselo es un trámite. Tienes que mojártelo, ponerte como aceite corporal y toda la cuestión porque queda muy, muy pegado. Es como muy resistente. Entonces, no quiero sufrir las consecuencias. Pero está bello, bello esto. Hay una hasta con etiqueta.
Está hermoso, weón. Está hermoso. Que yo, diosa del Olimpo, me estoy viendo aquí en el espejo. Les voy a mostrar. Ahora la Cristi del futuro estaba editando este video y me di cuenta que aquí en este momento, en este lapsus que estaban escuchando esto, iba el video de yo mostrándole el vestido puesto en el espejo. Se lo mostraba por delante y me idolatraba a mí misma. Y mucho, mucho así. Y después ven el clip que les voy a dejar acá al ladito, que es cuando yo les quiero mostrar por la espalda el vestido. Y bueno, igual lo van a poder ver, porque igual me di vuelta y se lo mostré de nuevo. Pero les prometo que yo estuve mucho rato grabando y idolatrándome y todo, y nunca grabé. Pensé que estaba grabando y no, y tengo un video de un segundo, así que lo más probable es que apreté grabar y al tiro apreté prepararlo sin darme cuenta. Estuve mucho rato grabando en falso. Así que bueno, van a ver el vestido igual, pero voy a partir mostrándolo por la espalda porque ese es el segundo clip, no el primero. Así que, whatever, vamos. Es que les quiero mostrar por atrás, no sé cómo, pero por atrás en verdad es muy, muy simple, pero muy abierto, así. Es todo muy abierto. Ahí, toda la espalda abierta. Ahora, ¿cómo voy a combinar este vestido con una chaqueta? Díganme. Si me llega la colaboración de Shein antes de matrimonio, va a ser fantástico, porque pedí hartas chaquetas, entonces quizás me queda, porque miren, es muy empolotado para arriba y para abajo también, pero para abajo me, como estoy abierto nomás, pero igual ni se nota, me pongo unas panties transparentes y eso me da lo mismo, pero para arriba en verdad sí está muy empolotado, así que algo tengo que inventarme. Y zapatos, no tengo zapatos. Pero sí o sí van a tener que ser unos negros. Pero weón. ¡Ay, weón! ¡Lo amo! ¡Ay, chiquita! Tan contenta porque me quedó tan lindo el vestido. O sea, bueno, whatever. Quizá alguna de ustedes encuentre que no es bonito el vestido o no me queda bonito. Pero yo me siento la diosa del Olimpo. Weón. Weón. Tú me quedas chiquito, Zafiro. O tan de gangster y terminas choteando como... soy un diamante. Tú, ay, espera, soy un diamante. Tú me quedas chiquito, Zafiro. Ah. Sigo encendido. Me pongo cabrón cada año. Mármol en el closet, mármol en el baño, mármol debajo del agua, la piscina y que se joda. Mármol hasta la marquesina, el comunista. En esto dominando todo. Rompiendo culitos es mi apodo. Tengo la liga bien muerta y para el colmo solo. Ya sorry, que el cáncer me pega. No paro más. Dios. Whatever. Hola, Chavik. Lo amo. Estoy enamorada del vestido y les juro que nunca sentí miedo a que me iba a quedar mal, pero me daba cosa que no me viera como yo quería verme, que fue tal cual. Superó mi expectativa de cómo quería verme. Y lo amo, creo que se hace día, quiero ya estar ahí, perdón, permiso mi ciela, entrando a la boda. Pero me falta la abrigación, porque sí me voy a recargar de frío, entonces algo tengo que planearme para ponerme, pero después me voy a sacarme ahora mismo. Quedo en pelota, pero yo así voy a andar por la vida. Y me daba miedo lo de las pechugas, porque me pedí un talla M, y me daba miedo... que al ser tan, como más chico, la parte de las pechugas me quedara mal. Y no, me estaba bastante bien. Y con los parchecitos va a quedar mejor aún. Así que estoy contenta, chicos. Estoy muy contenta. Qué entretenido, qué maravilloso. Estoy tan lindo, tan lindo. Ay, lo amo. Y la cosa es que igual me quedaba suelto de abajo. La parte negra abajo es como la parte de la falda, por así decirlo. Venía con elastiquitos, pero esa parte me quedaba ya media suelta. Menos mal, porque es con un elástico. Y eso elástico, cuando te queda justo chico, te aprieta. Y eso es terrible porque te aprieta y te saca el rollo. A mí no me gusta, personalmente. Entonces estaba preocupada y me quedó medio suelto. Me había pedido un S, pero el S no me hubiese quedado las pechugas. Entonces era una o la otra. Y prefiero que me quede medio suelto abajo. El problema es que... nada, pues no hay problema. Está todo maravilloso. Es que yo quería como ponerme a régimen esta semana, muy estricto, para llegar al sábado como más diva. Pero dije, puta, si ya me queda medio suelto ahí abajo, si es que bajo esta semana, quizás me quede más suelto y ya no se vea tan bonito. Entonces me voy a poner a comer
vamos a pedir una pizza inmediatamente. Ah, no, pero lo que sí voy a comer hoy día, chiques, es un Burger King, porque salió el Burger King de pollo. O sea, salieron not pollo. Entonces ahora hay hamburguesas de pollo vegetal, la italiana. Sacaron la hamburguesa italiana del Burger King con pollo not. O sea, whatever, ¿se entiende? Entonces yo dije, weón, yo amo la hamburguesa italiana. Yo cuando comía carne, que 8 años atrás, en el burger me compraba la italiana, pero de hamburguesa normal. Y amaba, porque a mí me gusta mucho la palta. Entonces me encanta la agua italiana. Es lo más simple, pero me encanta. Entonces yo decía, ay, qué rico ver comer Mac pollo italiano. Mac pollo, cállense. Burger pollo italiano, igual era. Entonces vamos a pedir eso inmediatamente, para tarde. O sea, para la cena. ¿Y qué estoy hablando ya? Oigan, usted, yo hablo caleta, pero es que esto es como mi diario de vida también. O sea, yo les cuento mi vida porque ustedes son mis amigas virtuales y otra cuestión. Y aparte es como mi diario de vida porque como yo hago vlog todos los días de mi vida, excepto algunos días que no hago nada, he sido acostada y no quiero levantarme, no quiero poner pijama, o sea, no quiero ponerme ropa. Bueno, en verdad, igual le hago vlog en pijama realmente todo el día. Pero se me entiende. Hay veces que simplemente no quiero grabar, que no voy a hacer nada interesante y digo, ¿qué van a querer ver esta wea? Whatever, o no tengo nada que hablarles porque realmente tengo muchas ganas de hablar. Voy a sentar aquí en la estufa porque tengo frío. Y me va aprovechando que el pueblo con las Joaquín está adentro. Bueno, eso. Entonces, es como un día de vida, pues como lo que yo he vivido toda mi vida, todos los días. Entonces, entretenido para mí y para ustedes también. Bueno, eso, estoy como... Porque a mí el vestido está precioso. Ah, el otro, la patúa. Después de probarse el vestido, me iba a poner el pijama. Dije, ah, me voy a poner el pijama. Y después me dije, bueno, todavía no hago el deporte del día. Estoy hasta loli, chiquis. Y hace mucho frío, no quiero salir a caminar. Estoy tan arrepentida. Yo sabía. Cuando estaba en la playa, le dije, Julián, me da mucha paja bajar al gimnasio. Y me dijo, ay, pero cuando lleguemos a Santiago, sale a caminar un rato. Y dije, ya, bueno, pero igual me da paja. Y le dije, ¿sabes qué? Me da mucha paja. Pero cuando me voy a arrepentir. Pero le dije, ya, voy a estar arrepentida en el futuro. Y aquí estoy arrepentida. ¡Hola, Pupu! Tengo que hacer el ejercicio del día, Joaquín. Me parece gritar. Así que creo que voy a tener que poner YouTube acá en la tele, hacer una rutina y poner a inventarme aquí algo. Algo ahí, así haré. Ya, chiquis, creo que voy a empezar a moverme para empezar a hacer el deporte de hoy. Voy a quedarme así nomás, porque en verdad, ¿para qué me voy a poner tanto? Si creo que voy a hacer como alguna rutina. Voy a buscar rutinas de cardio en YouTube, en la tele. Me tengo el colchoneta así, como para tirarme al suelo. Quizás pueda bailar un poco. Ay, qué difícil. Saltar. Ay, voy a buscar por YouTube. Ya, miren, encontré esta. Yo creo que voy con esa totalmente. Cardio, 30 minutos para eliminar grasa abdominal. Maravilloso, es lo que yo necesito. Vamos para allá. Aunque este también, miren. Y te hace toda motivada así. Vamos. Cardio, 30 minutos. Reduce abdomen. Reduce tu mini hipertensión. Hipertensión. Ya, whatever. Vamos a empezar. Me puse a buscar el trípode para poner. Ay, que son cochinos, miren. Cuando no estuvimos, vinieron a carretear a nuestra casa, weón. El hermano Joaquín y dejan todo cochino. Dejaron cochino eso. Miren, dejaron colillas, son asquerosos. Fumaron acá adentro, pendejos de mierda. Siempre hacen eso. Y nos rompieron esto, que es nuestra cosita del agua. Ahora Joaquín la abrió y salió toda rota. Como que explotó. Y nunca había pasado, así que sospechoso. Habían desconectado de aquí esto. Whatever, puras cosas. No me hagan enojar. Voy a recordando cosas. Voy a hacer mi ya, estaba buscando el trípode para ponerle a usted aquí. Para el pero no tengo el trípode, lo tengo en mi maleta. Y mi maleta la dejamos en la otra casa. No se hacían para todavía. Entonces, whatever, las voy a tener que firmar aquí nomás, pues. No me queda de otra. A concha de su madre. Bueno, ¿sabes? No lo miren a huevo. Literal. Estoy perdiendo tiempo.
Llevo 5 minutos. Ya estoy muerta. Me hizo agua. Que aparte, bueno, yo dije, ¿para qué me voy a vestir con deporte? Si va a ser así más piola. No, no, man. Me voy a vestir con pantufla. No lo hagan en casa, pero. Pero bueno. Filo, ya. Mañana lo voy a hacer mejor, pero. Algo es algo. Me voy a dar cardíaco, chiqui. Estoy para cagar. Estoy para cagar. Mira, les voy a mostrar un poquito. Ay, se me cayeron. Les voy a mostrar un poquito. Sé cómo lo digo. Mucho salto y como que siento que mis piernas se me van a doblar y me va a caer. Coge aire, así 10 veces, rodillas. 1, 2, 3, 4. ¿Cómo es? 1, 2, rodillas. 1, 2, rodillas. Estoy haciendo revés, pero bueno. Saltando y con ritmo. 1, 2, rodillas. 8, 7, 6 personas. Vamos, 5. ¿Y esta luna de dos es feliz? 4. Pues estoy ni con sostén, esto. Cambiamos el ejercicio a un lado y al otro. Las voy a cortar, chiqui, por ahí. Sentadilla a un lado, sentadilla y al otro. Vamos a estar como 3 otra hora. 30 segundos. Todo sea por el burger que me voy a zampar. Más ratito. ¡Ay, qué es esto! Chiqui, literal, es una weá. Más que yo he hecho en mi vida. O sea, esta weá está buenísima, o sea. Creo que estuve usando todos los días de mi vida. Venga, con un poquito más de ruido. A morir, a la medida que mismo. Siento que con una opción. Ya, no me vas a decir, esta agua está bien pelúa. Está bien fuerte, son 30 minutos, pero intenso, sin parar. Entonces yo. Ah, vamos agarrando el ritmo, mijitas. Esa agua. ¿Cómo que lo anuncio, man? 30 segundos antes de... ¡No! ¡Me negaste! ¡Oh! ¡Jodete! Acabo esta weá, chiqui. Acabo. Hágalo. Hágalo en su casa. Ni siquiera sé cuánto llevo, pero ya vino el Agustín. Llegó el Joaquín. Ya, pues, pausate, que estoy perdiendo ejercicio. Oh, se ciega. Llevo 30 minutos. 29,54. Me queda un minuto. Ah, lo voy a terminar. Estamos terminando, parece. Con esto es como el descanso. En la rodilla, así. Digo, ¿se acabó? Parece. No voy a hacer esta para la rodilla. Ya estoy suficiente. Se acabó, llegó el pupu. Gracias por tanto. Ya, cállate. Listo. Ay, qué intensa, chica, intensa. La bomba. Y eso que la hice sin ropa de deporte, sin sostenes y con pantuflas. Yo dije, no, si una rutina de 30 minutos, puedo estar piolita. ¿Para qué me voy a vestir y toda para hacer nadie? No, bueno, ya hay que vestirse. Así que ya mañana la voy a hacer con equipada. Y yo, ¿quieres ir? No te pegues, mi amor, naná y el pupú. Oh, le dieron pegarse. Bueno, eso. Ay, cumplí el día de hoy. Fueron 30 minutos, pero intensos. Ya, después quería hacer más.
Bueno, siempre digo lo mismo, uno tiene que ir como en escalando, pues. Pero ya mañana quiero hacerlo equipada, con guay de deporte, cómoda, esta es la cuestión, sin que me pueda incomodar. Y sin la estufa en la cara, porque yo estaba ahí, la estufa está prendida y me tiraba calor en la cara, yo con calor, haciendo ejercicio y la estufa calurosa encima, pero no quería abrir las ventanas porque yo tengo calor, pero en verdad hace frío, entonces si la abrí al pupo y la cuestión. Pero ya mañana cuando tenga mis... whatever. Ya mañana me las voy a arreglar para poder hacerlo bien sin la estufa en la cara o más temprano, etc. Así que bueno, chiquis, he cumplido el día de hoy. Ya chiquis, salí de mi casa porque voy al Burger a comprar. Iba a comprar por Rappi, pero bueno, estaba carísimo el envío por Rappi. O sea, si yo quería comprar dos combos, uno para mí y uno para Joaquín, nos salía 15 lucas. Y después con todas las cosas que te cargan en Rappi, tenemos que terminar pagando como 22 lucas. 22 lucas por dos combos del Burger, no, mi ciela. Qué gana tener uña. Pero preferimos ir, así que voy yo. Dije, ah, Joaquín, quédate con el Agustín. Y voy yo. Y para allá voy. Y me acabo de dar cuenta que se me soltaban las trenzas. Haciendo ejercicio, yo creo. ¿Se acuerdan que mi peinado estaba con los cachitos? Después de unas trenzas para allá, para acá. Y había otro cachito más al final. O sea, como que estaba por aquí al final. Ya, pues se me soltaron los elásticos y quedé con los puros de delante. Así que quedé con el peinado a media. Pero no me importa. Estaba llegando a la casa. Me voy a poner pijamita y a disfrutar mi Burger. Porque me lo merezco. Aquí estamos, miren, ahí está. El de pollo de... No, ya lo cambiaron, pero estaba el de pollo. El not pollo, qué rico. Ahí está. Maravilloso. Ya vamos de vuelta a la casa. Yo aquí me estoy estampando las papas. Clásico. Ya algunas también ricas, ¿sabes? ¿Eh? Les digo que siempre están como guateadas, como derretidas, y están bien crujientes. Pero no puede ser perfecto, le falta sal. También las papas del McDonald's siempre están perfectas, siempre. Eso es lo único bueno que tiene el McDonald's, las papas. Bueno, ya. Adiós. Llegando a la casa les cuento cómo es este combo rodeo vegetal. No, pues no rodeo vegetal, es la italiana pollo vegetal. Les cuento porque nunca la he probado y salió recién, así que para las que son aquí vegetarianas también, les doy el dato de cómo es, si es que vale la pena o no vale la pena. Se equivocaron las estúpidas. Sorry, que me carga la gente con sabor. Me pasaron una hamburguesa, al menos vegetal también, pero... ¿Hamburguesa? La hamburguesa, pues yo quería probar el pollo vegetal. Qué raya. Ya, miren. Bueno, esta es la de Joaquín, esta es la mía. Y aquí guardé lo que me sobró. Me sobró, compré, miren, mozzarella stick, pero este es uno del Joaquín. Papitas, y aquí está mi hamburguesa, que sobró. Estaba deliciosa, pero no la del pollo. Entonces me enojé mucho, porque les juro que a mí me pasa siempre, siempre que tengo una mala suerte, estoy quemadísima. De hecho, le dije a la Carla, porque supuestamente yo iba a probar esto, le iba a contar a la Carla cómo era, y estaba esperándome, pues le dije... Weona, pasó otra vez, cuando dije eso, le dije, weona, me cagaron. Se equivocaron y me dieron el combo italiano, menos mal, gracias al cielo, vegetal, porque me ha pasado, sí que se han equivocado, y me han pasado con carne real. Menos mal, siempre reviso antes, como que miro el aspecto, lo huelo. Aunque sea vegetal, lo huelo igual, porque para estar 100% segura, porque si masco alguna hueá con carne, creo que me muero. Así que siempre igual reviso. Y se han equivocado, entonces yo dije, oh, no te puedo creer. Abrí la web y pensé que era con carne, po. Y bueno, me ha pasado muchas veces que se equivocan. O que compro algo y no me lo mandan. Entonces, ahora, como compré los mozzarella sticks, dije, a ver, voy a cachar si me los pasaron. Y me revisé que estaba bien y dije, ya, fíjate, me voy. Nunca pensé que la hamburguesa iba a estar mal. Ahora, me dieron la italiana, que la italiana en estricto rigor no está con hamburguesa de carne vegetal, pero me la hicieron así. Yo no sé si la abuela no entendió bien lo que yo le estaba diciendo, no sé. Pero se equivocaron. Yo quería probar el pollo vegetal. Whatever. Estaba exquisita igual. O sea, que estaba rica. Porque me encanta el combo italiano y con vegetal. Whatever. Maravilloso. Pero yo quería probar el pollo y entonces estoy enojada.
He dicho lo mismo 8 veces, yo, terrible. Algo le iba a contar y no me acuerdo. Ah, voy a editar los videos. Aquí estaban viendo el esta weá. Están viendo fútbol. Aquí está jugando la Cato con no sé quién, porque estaba el Tomás y el hermano Joaquín con el amigo, el Chete, estaban aquí en la casa recién. Y ahora que estaban como en... Ah, creo que todavía están como en entretiempo, se fueron adentro como a jugar sus juguetes de celular. Los hombres no maduran, chicos, no maduran nunca. Ahí fue el Joaquín también a jugar, pues porque juegan un juego en el celular, no sé qué juego juegan, pero bueno, hay que estar embobados con el juego del celular. Y eso, todavía es temprano, así que voy a esperar un poco y después me voy a comer lo que dejé de burger. Porque sí o sí me lo voy a comer después, porque está rico. ¿Cuánto costará arreglar el teléfono del pisle y el teléfono? ¿Cuánto le podremos...? El teléfono, no sé. ¿Qué? ¿El malo? El 7, sí. Ni una mierda. iPhone 7, sí, tenemos que arreglarlo. Que no sirve para nada. Ya comimos, le dimos comida al pupín. Y eso, porque todavía es temprano, entonces no sé, así, estoy aburrido en una ostra. No sé qué vamos a hacer al día de hoy. A ver, si uso un vivo un ratito, así que conversamos un rato. Le mostré el vestido, pero así nomás, por no puesto. Así que fue un spoiler para los que estaban en el vivo. Ya lo vieron antes de este video. Y eso, pero... Estamos todavía pensando, estábamos conversando qué hacer con el Agustín. Si lo llevábamos al matrimonio o no. Me parece que lo vamos a llevar nomás. Yo creo que lo va a pasar, yo creo que lo va a pasar bien, Pupu. ¿Tú crees que lo va a pasar bien? ¿Pupu? ¿Tú lo vas a pasar bien? Sí, mi niño, lo va a pasar bien. ¡Ese es un perro! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así. ¡Muuu! ¡No! ¡Bartolito! ¡Esa es una vaca! Bartolito era yo que vivía muy feliz. Ahora se acabó la canción y la Agustín me está pidiendo otra, pero yo no entiendo cuál me está pidiendo. ¿Cuál canción quieres? ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Ah? Caballito blanco, llévame de aquí, llévame a mi pueblo, donde yo nací. Tengo, tú no tienes nada. Tengo 3 ovejas en la cabaña, 1 de leche, 1 de nana, 1 de sequilla para la semana. ¡Bravo! Y ahora... Camino por la ¿No quieres esa? ¿Cuál quieres? ¿Qué? ¿La del caballito? Pero no me sé otra de un caballito, Agustín. Solamente me sé la del caballito blanco. Caballito blanco. Oh, un pollito amarillito. No quiere ninguna. Solo que... ¿O quieres la de... Bartolito era un gallo que vivía... Ay, así me... fui feliz cuando sola aparecí. Hola, chiquis. Adivinen. Sí. He vuelto a olvidar cerrar el video. Y aquí estoy yo. Me acabo de salir de la ducha. No sé por qué estoy con esto, con de panda. No soy emo. No me convertí en emo este último día. ¿Qué pasó? Pero whatever. Hasta aquí el video de... Se dan súper bien, las amo, suscríbanse. Chaito, que mi pupi está. Miren, Chaito.